Pues muy buena, Enrique. ¿Qué tal, Andrés? Muchísimas gracias por permitirnos este encuentro. Comentábamos antes de iniciar la grabación que hace ya casi 4 años de tu Sí, venida a la Facultad de Psicología de Málaga, ¿no? ha pasado un mundo, Ha pasado un pero un mundo. mundo de verdad, ¿Qué ha pasado en Enrique y en su Bueno, enseñanza desde sí, entonces? ¿Qué ha es cambiado? muy claro. O sea, Enric desde siempre, es una característica. Ya tengo 64 años, ya uno cuando pasa los 60, no sé qué parece, como que las cosas También. miras un poco para atrás, ¿no? O sea, Enric ha hecho un proceso, su camino, que ha ido mostrando al mundo, y obviamente hay gente que ha ido siguiendo ese proceso y hay gente que se ha quedado en etapas de ese proceso, lo cual es muy lícito, y cada uno se queda, se toma su descanso en ese camino que básicamente es de la conciencia dual a la conciencia unidad, ¿no? Cuando hablamos de conciencia dual o de conciencia de unidad, no hablamos de dos cosas diferentes. O sea, es como que hablar estamos hablando de que una expresa la otra. Todo es conciencia unidad, o llámale también conciencia cuántica, donde está toda la información. Y esa conciencia, para tener sentido, para poder conocerse a sí misma, necesita la dualidad, ¿eh? Entonces, el mundo vendría a ser la evolución. Vendría a ser la expresión de esa conciencia de unidad o llamada creación. David R. Hopkins nos explica muy bien eso, ¿no? O sea, no existe la evolución y la creación como dos aspectos separados, sino dos aspectos que están unidos. Uno es la expresión dual, eso vendría a ser la evolución, y el otro vendría a ser la expresión de conciencia unidad, que sería la creación o la potencialidad infinita. En ese camino de la dualidad a la unidad, no se trata de dejar de vivir en la dualidad, sino en saber vivir en En la la dualidad. dualidad. Y podemos decir incluso que la unidad engloba la dualidad. No solamente la engloba, sino que es el soporte. O sea, también podemos emplear lo que se llama conciencia con S o conciencia sin S, ¿no? Interesante ese matiz. Si lo ¿Eh? compartimos. Es muy importante. En inglés tiene muy claro. A ver, yo no hablo muy bien inglés. Awareness, que sería la conciencia, y la consciousness, que sería la conciencia, ¿no? Entonces diferencia muy bien, ¿no? O sea, una cosa es la unidad que sostiene a la dualidad. O sea, por tanto, la conciencia pluripotencial o de unidad tiene infinidad de manifestaciones en función siempre de la conciencia del observador. ¿Qué te quiero decir con eso? Aquí entramos en un aspecto muy importante que en bioinformación trabajamos muy a fondo, que es tomar conciencia que de nosotros como observadores, comprender que como observadores nuestra conciencia está de alguna forma interaccionando con lo que observamos. Y además lo que tenemos delante también nos afecta a nosotros y nos afectará también en función de mi conciencia. Por lo tanto, yo puedo percibir de alguien que me está insultando y mi interpretación de este insulto también está en relación directa con mi conciencia. Si yo comprendo que aquello tiene un sentido para mí y no es precisamente el insulto, sino que lo que yo estoy proyectando hacia allí puede molestar a aquella persona, yo puedo entender que estoy moviéndome en un camino donde también estoy moviendo su conciencia y yo estoy tomando conciencia de que mi camino es el que tengo que hacer. O sea, es lo que se llama mi coherencia. Pero mi coherencia también tiene cambios en función de mi apertura de conciencia. Por lo tanto, lo que ha pasado en ese tiempo hemos pasado de una conciencia muy dual, muy biológica, a Claro. una conciencia más de emociones, de unidad, de comprender que no hay nada que sea malo ni Ni bueno per bueno. se, sino que las polaridades son necesarias en el mundo dual y, por lo tanto, cuando surge lo que llamamos negativo o surge lo que llamamos positivo, lo negativo no es malo, ni bueno, ni al revés, sino que todo es perfecto. Nuestro trabajo es integrar, para de alguna forma reencuadrar lo que te estoy explicando. Ken Wilber nos dice, en su libro Conciencias sin Fronteras, nos dice que la integración de los opuestos o de las polaridades es la manifestación del reino de los cielos en la En la tierra. tierra. Por lo tanto, el estado celestial, para decirlo de una forma, es un estado mental donde no nos posicionamos a ultranza. O sea, yo puedo tener, me puede gustar más una cosa, pero no porque me guste una cosa voy a rechazar la otra. Correcto. Porque el contraste me permite a mí decir, a mí me gusta más esto que aquello.
pero no con eso quiero decir que tengo que eliminar lo otro, porque si yo elimino una polaridad, entonces me quedo sin referencias. Ahí está el kit de la cuestión. Ahí está el kit de la cuestión. Sufrimiento y de muchas cosas que ocurren en la dualidad. De hecho, el sufrimiento siempre, o el deseo, o el apego, es querer eliminar... Esto lo quiero, esto no. Exacto, y creer que si yo elimino una polaridad, con eso voy a estar mejor. Y además, la ilusión como el niño de que va a desaparecer. Exacto, que no es así. Se nos va a repetir igualmente. Exacto, y no es así. Y entonces, también Ken Wilber nos dice que en la medida que nos resistamos a comprender que eso que estoy viendo y que me molesta del otro está en mí, en la medida que yo no me tome conciencia de que constantemente me estoy proyectando, y estoy proyectando mis creencias, mis valores, la información que he recibido de mis ancestros, etcétera, etcétera, en la medida que yo me resista a tomar conciencia de eso, voy a crear un vacío en mi psique que se acabará manifestando en forma de un síntoma físico. Y este síntoma físico, de alguna forma, tiene una intención, que es que tomes conciencia de que hay algo que tú tienes que hacer. Hombre, primero tratarlo, eso no falta. No, o sea, hay que tratar el síntoma, eso por descontado, con los medios habidos y por haber. Pero luego tomar conciencia de que algo tienes que hacer. Del origen real de ese problema. Claro, que hay una historia que realmente tú estás resistiéndote a aceptar. Además de crear ese vacío, la vida va a continuar mandándonos la lección tantas veces como haga falta. Eso está clarísimo, por eso las historias se nos repiten, ¿no? O sea, la típica persona que te dice, ¿cómo es posible que siempre me encuentre con las mismas personas, que siempre me encuentre con las mismas circunstancias? El campo cuántico no juzga. Por lo tanto, en la medida que yo rechace, en esa misma medida estoy reforzando. Realmente nos quieren sacar de ahí, nos quieren ayudar. Nunca nos olvidemos de una cosa, o sea, el femenino sabe que es femenino porque conoce al masculino. Totalmente. La enfermedad sabes que es enfermedad porque conoces la salud. Y la alegría sabes que es alegría porque conoces la tristeza. Totalmente. Y arriba es como porque existe abajo. Y tal como decía, si quieres ver las estrellas, yo necesito la oscuridad. Y si quiero ver perspectiva, necesito las sombras. Por lo tanto, en el mundo dual, luces y sombras es un baile, ¿no? O sea, es el yin y el yang. Entonces, cuando comprendes eso, automáticamente ya te puedes posicionar, pero no a ultranza. O sea, a ti, te puede gustar algo, pero no contra el otro. Además, hay un símil que me encanta de estos temas que está diciendo, es que el frío y el calor, que realmente el frío no existe, es la ausencia de calor. Claro. Igual que la dualidad que vive en el miedo, o la base original del miedo, es la ausencia de amor, ¿no? Exacto. Al final estamos hablando de la misma cosa. Mira, hay una cosa muy simple que estamos utilizando. Mira, aquí tenemos una tecnología y utilizamos el enchufe. El enchufe tiene dos polaridades, la positiva y la negativa. Si no están las dos polaridades, no hay luz. No funciona. Por lo tanto, hay una tercera parte que todos conocéis, que es el tierra. ¿Ok? El tierra somos nosotros. Qué bueno. Cuando integramos la polaridad positiva y la negativa, nos iluminamos. Ay, que ahora vamos a ir ahí. Es el bombillo que se enciende, ¿no? O sea, para que la luz se encienda, es necesario que haya un tierra, o sea, el mundo dual, y que integremos en el mundo dual dos polaridades que en principio son etéricas. La electricidad no la vemos correr. Que sería mirar sin juicio. Mirar sin juicio. Sin apego y rechazo. Exacto. O sea, a ti te puede molestar una cosa, pero esto que te molesta o te gusta, habla más de ti que no de lo que estás viendo. Que es lo que nos interesa, es lo que sentimos nosotros. Exacto. Entonces, en el mundo dual, la pregunta que se me podría hacer, dice, ¿cuál es el camino de la dualidad a la unidad? Digo, bueno, sencillamente integrar los opuestos, o sea, a mí veo algo y me molesta. Pero lejos de pensar que la culpa está allí... Acostumbramos a señalar. Exacto. Es que, eso no puede ser, ¿no? Y sabemos lo que está bien y lo que está mal. Exacto, y vamos juzgando. El problema, como dicen los grandes místicos, es que coloreamos nuestra percepción con bueno y malo. Totalmente. En el momento que coloreas bueno y malo, estás entrando en crisis. Y todo es perfecto, ni bueno ni malo. Claro, perfecto. Todo es perfecto. Cuando la gente me dice, ¿cómo que todo es...? Alguien me dijo, ¿todo es lo que una mujer sea pegada por un hombre? ¿Esto es perfecto? Digo... Vamos a aclarar, perfecto. Perfecto es, allí se verifica una experiencia. Aquí hay una mujer y un hombre que llevan la misma información en una polaridad complementaria. Lo que pasa es que el género masculino manifiesta la frustración o el miedo de una forma que puede ser agresividad y la mujer en sumisión. Eso ya lo marca su propia idiosincrasia, y su propio genotipo y su propio hecho de ser masculino o femenino, ¿no? Pero al final aquí la información es, se llama respeto. Y el respeto es que uno tiene que aprender a respetar y el otro tiene que aprender a ser respetada, ¿no? Totalmente. Totalmente. Entonces, cuando comprendes eso, que tu maltratador te está enseñando esto, tú vas a tomar consecuencias
en cambios en tu vida, obviamente, a la persona que te maltrata, yo siempre, como decía Jesús, a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. O sea, a ese señor hay que denunciarle y que hay que tomar la medida adecuada. Exacto. Y que la ley haga lo que tenga que hacer y punto, ¿no? Pero no caer en la trampa del victimismo. Porque si creemos que la culpa de lo que me pasaba es del otro, se le va a repetir la experiencia. Totalmente. Porque el maltrato puede ser de muchas maneras. Y eso es difícil de entender. Yo en consulta, cuando me viene, yo siempre digo 50-50, responsabilidad 50% de ambas partes. Y tanto atiendo a uno como al otro. Exacto. Porque cada uno vive su propio infierno. Es que además es así. Porque nosotros trabajamos en bienestar emocional en un aspecto muy importante que se llama información. Todos somos información. Por lo tanto, la información ya nos dice la física que ni se crea ni se destruye, se transforma. Por lo tanto, somos información. Y como información o energía, vibramos. Y esa vibración resuena con lo que nos a nuestro alrededor. Por lo tanto, cuando tenemos conciencia de aquella famosa frase, Dios los cría y ellos se juntan, se podría cambiar por Dios los cría y ellos resuenan y se encuentran, ¿no? Y la resonancia se complementa. Yo he estudiado química y positivo, los aniones no pueden existir sin los cationes. Y a veces a eso le llamamos amor. Bueno, le llamamos, como no entendemos lo que nos está pasando, porque eso nos crea una distorsión, un desequilibrio homeostático, o sea, no acabamos de entender, entonces pues le ponemos nombre, tenemos que etiquetar la experiencia, ¿no? Correcto. Bueno, eso no está bien ni está mal, pero le llamaremos amor. Pero nunca nos olvidemos que esas resonancias tienen sus subidas y sus bajadas. Y el problema es que cuando se bajan, entonces la gente se divorcia o se separa. Y entonces no integran realmente, o sea, no hacen ese viaje junto hacia la luz. Lo que hablábamos de Eros y Tanatos, tienen que insistir las dos polaridades. Dr. Jekyll y Mr. Hyde. O sea, el doctor Jekyll, su gran problema es que quería eliminar el mal del mundo, pero el mal así, de una forma taxativa, ¿no? Cuando en realidad le estaba dando fuerza. Le dio tanta fuerza que lo llegó a comérselo. En la medida que queremos matar o destruir el ego, le damos fuerza, ¿no? O el ego, mal, el ego es muy importante para vivir en el mundo dual. O sea, Jung lo explica muy bien, y nosotros también lo desarrollamos muy bien en la bioneuroemoción. O sea, hay un proceso de individuación. O sea, vamos a ver. Venga. Andrés, a ver si lo consigo explicar para bien para todo el mundo. Venga, sí. Nosotros surgimos de la conciencia unidad. O sea, nosotros no somos ni mente ni cuerpo, somos conciencia. Y nos tenemos que experimentar a nosotros mismos. Necesitamos, para experimentarnos, para poder saber cuál es mi potencial, necesito un mundo para poder expresarlo. O sea, si tú eres un gran pintor, necesitarás un mundo dual para poder expresar tu pintura y si estás observadores de tu pintura, ¿no? Entonces, yo me muestro en el mundo. Y en el mundo, en el mundo dual, para poder yo ver la información que llevo o para conocerme a mí mismo, necesitaré al otro. ¿Ok? Normalmente, el otro se me puede presentar de dos formas. Como complementario, o sea, que llevemos la misma información, o como muy polarizados, lo que se entendía la información contraria, ¿no? Pero es polarizada. Pero en definitiva es lo mismo. Entonces, cuando estamos complementarios, entonces se puede producir dos aspectos, o un rechazo o una atracción. Gracias a esto, yo puedo conocerme a mí mismo a través de la proyección. Y eso es muy importante. Eso es importante tomar conciencia de eso. Entonces, cuando yo comprendo que el que está delante de mí y yo siento una atracción del tipo que sea, realmente estoy frente a mí. Totalmente. ¿Hay algo de mí? Claro. Por eso cuando alguien dijo, cuando haces un juicio sobre alguien, el juicio habla más del que hace el juicio Totalmente. Que no de la persona que está haciendo el juicio. Totalmente. Porque en definitiva, yo estoy proyectándome. Siempre hablamos de nosotros mismos. Siempre estamos hablando de nosotros mismos. Por lo tanto, tenemos que agradecer al que tenemos delante. Entonces, al de delante me permite conocerme a mí mismo gracias a mis juicios, ¿no? Totalmente. Cuando comprendes eso, ya no haces juicios. Observaciones. Observas que aquello no te gusta, o te disgusta, o te gusta mucho. Pero ya no dices, ah, como me gusta mucho, me quedo atrapado aquí y como me disgusta, me lo voy a rechazar. No, vamos a utilizar esto para conocer. Por eso cuando en el matrimonio llega esa parte que hablábamos antes,
que tiene que, obviamente, tiene que cambiar lo que se llama la otra parte, bajarnos a lo que se llama el cielo y el infierno de la relación, allí es donde tenemos la oportunidad de establecer la auténtica relación. Pero no se llega aquí muchas veces. La mayoría y se no. Crean las adicciones emocionales. Totalmente. ¿Eh? Sí, el miedo a perder, a no tener, etcétera, etcétera. Porque realmente, si vamos buscando la luz, un maltratador y una maltratada es el momento ideal para tomar conciencia y plazo. Eso sería lo perfecto. ¿Verdad? O sea, realmente el encuentro siempre tenía esto. O sea, cuando alguien... yo ahora estoy parafraseando a muchos autores. ¿Eh? Por ejemplo, Ken Wilber, yo soy un gran admirador de su obra y yo recomiendo un libro que es precioso, que se llama Conciencia sin fronteras, que creo que lo escribió en el año 1985 o por ahí. Yo lo tengo desde el año 91, o sea que es un libro que he crecido mucho con él. Él siempre nos habla de la importancia de que cuando tú comprendes que al que tienes delante, no se trata de distanciarte físicamente de él. Al contrario. Al contrario. Tiene que haber una distancia emocional, pero tampoco como un esfuerzo, sino como la comprensión de que aquella persona también tiene esa necesidad que te la está proyectando a ti. O sea, al final no se trata de lo que yo proyecto, sino de la proyección que recibo del otro. Y entonces las dos cosas me están hablando de mí. O sea, ¿para qué yo atraigo esas personas? ¿Qué proyección yo recibo de esas personas? ¿No? ¿Eh? Entonces hay personas que, por ejemplo, me dicen, ay, a mí toda la gente me viene a contar problemas. Bien, a ver. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué te pasa a ti? ¿De qué vas? ¿De salvadora del mundo? Porque claro, si tú atraes esto, es que tú también esperas un feedback. Por tanto, tú estás buscando, ahora estoy generalizando un poco, estás esperando que si esas personas vienen aquí, tú te puedes mostrar como que les puedes ayudar, porque tú también tienes la misma necesidad, o sea, de que realmente tienes una carencia. Bueno, de hecho, un curso de milagros lo dice muy claramente. Dice, la necesidad que ves en el otro es tu propia necesidad. Totalmente. Y la necesidad que tienes de ayudar es la necesidad de pedir ayuda. Lo que ocurre es que la proyectamos. Por tanto, si yo proyecto una cosa hacia afuera, entonces yo voy a recibir una proyección hacia adentro. Por ejemplo, en una relación matrimonial. Siempre está un aspecto de la relación, una que es una mujer que es muy mamá y un hombre que es como muy hijo, por ejemplo, ¿no? Entonces siempre vemos que esas mujeres siempre están dando, y esa forma de dar es la necesidad que tienen que recibir. Y el otro siempre está pidiendo, recibiendo, pero al final se cansa de tanto de recibir, ¿no? Entonces empieza lo que se llama la goma, ¿no? Ti, pam, pim, pam, ¿no? Al final, como volviendo un poco al punto de partida que tú me has preguntado, de cómo ha ido evolucionando, pues estamos enseñando a la gente que la conciencia dual no es buena ni mala, el ego no es bueno ni malo, que es lo que quería explicarte en ese proceso que me ha alargado un poco con lo otro, bueno. Pero que es importante, que el ego es el que nos permite tomar una identidad que se olvida de dónde procede, que se cree que está separada que de es todo. Real, se cree que es real. Sí, se cree que es real. Y hay un proceso que le llamaríamos la individuación inconsciente, y la segunda parte de nuestra vida sería la individuación consciente. Vamos creando un ego desde que estamos en el vientre de nuestra madre, en nuestra adolescencia, hacia la primera adultez, cuando necesitamos, que viene sobre los 30 años, cuando quiero tener una casa, una familia, un trabajo, un estatus, generamos una familia y entonces empezamos como el camino hacia atrás, ¿no? Por lo tanto, el ego tiene una función muy importante. Es vivir la experiencia que estoy desconectado del todo para tomar conciencia de que estoy conectado a todo. De que soy el todo. Que soy el todo, ¿no? Es un proceso, es un camino de ida y vuelta. Eso lo explica muy bien Carl Gustav Jung en su individuación inconsciente y individuación consciente, ¿no? Que en la cultura hindú lo tiene muy claro. Sí, lo único que cambiamos los conceptos, pero exacto, al final es lo mismo, o sea, hay una primera parte que tú te dedicas al mundo, o sea, devuelves al mundo lo que el mundo te ha dado vida, te ha dado comida, te ha dado educación, tienes hijos, en definitiva, lo típico, ¿no? Plantar un árbol, escribir un libro y tener un hijo, ¿no? Pero una vez has hecho esto y has cumplido con el mundo, o sea, le has devuelto al mundo lo que el mundo te ha dado, entonces tienes todo el derecho de recogerte en ti mismo y empezar la vuelta a casa. ¿Eh? Y esto realmente, por eso que las cosas en el mundo dual no son buenas ni malas, sino necesarias, son perfectas. Además, podemos decir de que la vida nos da el nivel de, vamos a llamarle información o de conocimiento, sabiduría,
que seamos capaces de digerir. Siempre. Si tuviéramos la capacidad de digerirlo todo ahora, instantáneamente, uy, entraríamos en la iluminación, que ahora me gustaría que aclarara ese concepto. Sí, sí. Pero no, bueno, si vamos dando bocadito, bocadito, pero que realmente la lección de vida del instante presente la tenemos continuamente, ¿verdad? Sí, porque además el tiempo, desde un punto de vista dual, existe. Está claro. Mm. Pero también sabemos que es relativo, ¿eh? O sea, no todo el mundo vive... Es una inyección. Además, si tú coges un no sé qué estrella es, que te mires y haces una referencia, resulta que el tiempo es... O sea, el tiempo es totalmente relativo, ¿no? Eso está clarísimo. Mm. Hasta en el mismo, en nuestro marco que vivimos, también es relativo. Puedes estar en una situación muy agradable y una hora se te pasa volando y puede estar en una situación muy interesante para ti y un minuto se te hace una hora. O sea, que todo es muy relativo. De Por lo tanto, cuando me estamos hablando del proceso de la iluminación, sí, y tal, ¿no? Eso es. Vamos a ver. Primero tendríamos que aclarar qué entendemos por iluminación. Que ahí me pierdo yo un poco. Sí, es que ¿sabes qué pasa? Los conceptos son importantes. Son importantes porque el concepto pues, encierra, nos permite pues, resumir lo que te quiero decir, ¿no? O sea, si yo te digo silla, bueno, más o menos todos tenemos una idea de lo que es la silla, lo que es una silla, ¿no? Luego, cada uno tendrá, tendrá su modelo. Y si quiero precisar más, te dirá, bueno, ¿me puedes decir qué tipo de silla? Entonces, precisaremos más. Pues mira, una silla de tres patas, ¿eh? O que lleva unos cojines y tal y cual. Pero en principio todos tenemos, ¿no? Entonces, claro, hay un concepto, la iluminación tiene un concepto, ¿no? Que yo, vamos, si me permites, vamos a cambiar el concepto o vamos a hacer algo equitativo o como mínimo que vamos a hacerlo más fácil. Vamos a llamarle despertar. Sí, mejor. Sí, porque la iluminación tiene un concepto que tiene muy peyorativo ya hoy día. Sí, es como... Muy manido. Sí, y además es que la verdad es que se le da muchas interpretaciones. Pero despertar... Al despertar todo el mundo lo entiende. Porque cuando tú te despiertas, pues estás durmiendo y te despiertas, es muy raro que te despiertas de golpe, salvo que no te den un susto. Y además cada uno nos podemos atribuir un cierto grado exacto. De despertar. O sea, el despertar puede ser... Por ejemplo, yo tengo un despertar más lento. El despertar de mi mujer es mucho más rápido. Eso para mí es una suerte porque me trae el café, pero eso es la parte. Pero el despertar, bueno, uno se va despertando, ¿no? Y va entrando en un estado. Pues vamos a llamarle despertar. Mejor. Si tú ahora me preguntases, pregunta que me puede hacer todo el mundo, bueno, ¿qué debo de entender por despertar? Que es una pregunta muy lícita. Pues despertar es ir tomando conciencia paulatinamente y al ritmo que tú creas conveniente, porque bueno. ¿Qué es el tiempo para la eternidad? Nada. O sea, es que la eternidad no entiende de tiempo. Claro. La conciencia de unidad no entiende de espacios ni tiempos, ¿no? O sea, no tiene sentido. No tiene sentido. Para entonces, tú vas despertando paulatinamente a tu ritmo, ¿no? Que vendiese la palabra desde awareness, ¿no? O sea, awake, despertar, ¿no? Eso en inglés lo tiene mucho más claro, ¿eh? Despertar no es, oh, no, que puede ser así a veces, ¿eh? A veces hay casos concretos, ¿no? Que son automáticos, ¿eh? O sea, y otros tienen efecto goma también, ¿no? Conoces ese estado y después regresan a... Exacto. Al despertar, pues, de hecho, todos tenemos esos despertares de ver una cosa clara y volver otra vez al sueño, ¿eh? Eso yo pienso que es un vislumbre de algo y luego dices, ¿en qué? ¿Qué he visto? Que te quedas como que no te acabas de enterar. Resueno. Y otro, yo juraría que eso lo había comprendido, ¿no? Pues sí, pero eso no pasa nada, eso está bien, son flashes. Como la comprensión del duerme-vela, sí. Apuntémosla. Son flashes. Porque se olvida. Está bien, son flashes, no te pongas nervioso. El despertar es, en resumidas cuentas, como yo hablo del despertar y como hablan muchos maestros, es tú vas tomando conciencia, vas comprendiendo que tu percepción de lo que es el mundo no es verdad. Totalmente. No. Es una interpretación. Claro, cuando tú te preguntas, que empieza al despertar, oye, esto no cuadra. Esto creo que me lo podría mirar de otra manera. ¿Eh? O tiene que haber otra manera. Esa es una pregunta que explica muy bien un curso de milagros, por ejemplo. ¿Eh? Es, muy bueno. Es cuando uno se dice, bueno, ¿esto tiene que ser siempre así? O sea, yo tengo que nacer este mundo de dolor, de sacrificio, de enfermedad, de muerte, pasar toda una serie de necesidades para finalmente tener que morir y aquí me muero y aquí se acaba todo. ¿Esto es el mundo?
quizás haya otra cosa. Cuando tú haces una pregunta tan importante como esa, cuando tú realmente te cuestionas tu verdad, ya tampoco te digo en plan bestia, pero sí, ya estás despertando. Automáticamente, tomar conciencia de la inconsciencia ya es un grado de conciencia. Exacto. Automáticamente, bueno, de hecho, Carl Gustav Jung nos decía que si no hacemos conscientes nuestro inconsciente, le llamaremos destino. Claro. Entonces, como no comprendemos y nos resistimos a esto, pues pensamos que lo que nos ocurre es un mal karma, o es una cruz que Dios me ha enviado, o sencillamente porque he pasado por debajo de una escalera, o yo qué sé. Es más fácil eso que morir en vida, ¿no? Exacto, que al final hay que tomar. Vamos a ver si eso tiene que ver conmigo, ¿no? Pero cuando realmente tú tomas conciencia de que tienes unas creencias y que obviamente esas creencias determinan una percepción y determinan una forma de ver y entender la vida, y obviamente, pues decir, esto me gusta y eso me disgusta. Bien, pero a partir de ese momento ya no lo juzgas. Que es diferente. Que es diferente. El gran problema no es que eso me guste o me disguste. El gran problema es que hago juicios sobre eso. El problema es el juicio, porque el juicio me posiciona y ataca. Me cierra la vida realmente. Y atacas. Ataca, sí. Entonces, el hecho de repeler la otra polaridad, te estás polarizando y estás alimentando la otra polaridad. Creamos separación. Exacto. Eso es lo que es. O sea, en el mundo dual, a ti te puede gustar una cosa y a ti no te puede gustar otra cosa. Y punto. Y tienes todo el derecho del mundo porque forma parte de la vida. Y la podemos evitar o ir hacia ella, pero sin rechazar. Exacto. O sea, sin actitud. Yo te voy a poner un ejemplo muy divertido. Venga. ¿Tú has estado en Nápoles? No estaba en Nápoles. Pues yo no hace poco que he estado. Pero me han dicho que huele regular. Bueno, a mí me han dicho cuando dijeron, Nápoles es un caos. Sí, eso me han dicho. Es un caos. Bueno, todo es relativo, ¿eh? Yo soy un hombre pues, que me gusta pues, las cosas bien hechas, conducir más. En Barcelona pienso que se conduce pues, bien, hay poco claxon en tal y cual. Y llegamos a Nápoles y aquello es algo inimaginable. Solamente voy a ponerte un ejemplo. Puedes ver calles enteras, aparcado en doble fila, pero enteras y sin nadie. Por ejemplo, ocupándote carriles de los coches. O puedes pasar por una calle de doble sentido, y si subiendo no viene nadie, la gente se pone en el otro sentido. Y tú cuando giras te encuentras con un coche que está viendo en tu propio sentido. Y eso funciona así. Bien. Pero hay cierto orden dentro de ese caos. Entre ellos, exacto. Ahí voy. Entonces yo me lo pasé en grande. Yo adoro Nápoles. Porque me pude saltar todas las normas y demás. Qué bueno. ¿Entiendes? Tú puedes hacer eso o decir, están locos los de Nápoles, están locos, y me quedo encerrado en hoteles. Esto es una mierda de ciudad, pero esa gente que se ha pensado, ¿cómo van por la vida así? Y entonces yo pensé, allí donde fueres, haz lo que vieres. Y entonces yo cogí el coche y nada, me equivoco de calle. Sí, sí. Y mi hija me dice, ¿tendrás que dar dos calles? Digo, ¿qué ni dos calles? Paré el coche y me giré allí mismo, que eso no se me ocurrió hacerlo en Barcelona, ni mucho menos. Claro. Me giré allí mismo y el coche detrás se paró. Qué bueno. Y yo seguí. Bueno, aquello le cogí el gustillo y ahora ya cuando hago una infracción le digo, hago un napolés. ¿Sabes qué me recuerda a mí eso? A mi miss, porque he hecho dos, mi último viaje a India. Ah, pues mira. Porque era un aprendizaje constante en ese sentido, era, de alguna forma, es como soltar el hemisferio izquierdo y quedarnos Exacto. en el derecho, y eso sí que son cambios neuronales, claro, caminos claro. neuronales nuevos, claro. de abandono, entregarme, fluir. No hay nada como viajar para desarrollar la plasticidad neurológica. Y tú sabes total. Que viajo mucho por América, total, ¿no? Total. O sea, y tú te vas, por ejemplo, a Cono Sur, que está Chile, Argentina y Uruguay, y estarán allí, pero se parecen un huevo a una castaña, ¿eh? O sea, los uruguayos con los argentinos, bueno. los argentinos con los chilenos, los colombianos con los peruanos, con los ecuatorianos y con los de, nada. Que eso obliga a vivir el presente, sí o claro, sí. Sí o sí. Entonces, cuando he desarrollado la capacidad, gracias a esos viajes, por eso que se me mostró en Nápoles, que cuando estoy allí, yo quiero comunicarme con los demás. Bueno. Pero para comunicarme con los demás tengo que saber cómo se comunican ellos. Bueno. Y entonces empiezo a preguntar, ¿no? ¿Y por qué dicen eso? ¿Y eso por qué lo ponen así? Y tal y cual. Pero no lo pregunto como crítica, sino porque yo quiero entender cómo te comunican. Bueno. Porque si yo voy con mi mapa mental, entonces voy a estar en la crítica y en el juicio. Y creyendo que mi forma de ver y mi forma de entender la vida es la correcta. Y eso, que lo ves en el mundo, cuando vas por el mundo, eso lo aplicamos en nuestra familia, todo. En nuestro pueblo,
en este país, que si los andaluces, que si los catalanes, sí, que sí, si sí. los vascos, que si los gallegos, es que hay que ver y opinamos sin saber que eso es un deporte nacional. Y sabemos perfectamente lo que tienen que hacer los demás. Exacto. Lo correcto. Exacto. Y cuando no entendemos lo que hacen los demás, entonces ¿qué hacemos? ¿Los atacamos, los criticamos o sencillamente los queremos eliminar? Porque pone en peligro mi sistema de creencias. Exacto. Exacto. Y si tú te agarras a tu sistema de creencias, vas a hacer algo en el cual se alimentan muchos programas de televisión. Es, vamos a poner dos o tres que piensen diferentemente, vamos a crear allí la bulla y todo el mundo allí mirando y en vez de llegar a un acuerdo o a un consenso, se salen más peleados, ¿no? O sea, que en definitiva, ¿qué pretenden? Dividir a la sociedad. O sea, pretenden que la gente puede opinar, obviamente, faltaría más, pero que se cree que sus opiniones son verdaderas, ¿no? Y entonces es cuando cometemos el error. Este es el juego del Podemos mundo. Caminar hacia la unidad o hacia la separación. Exacto. Yo, por ejemplo, estoy en Andalucía, y como yo llego a Andalucía, y tengo muy claro cómo son los andaluces. Estuve casado con una andaluza, eso que quede claro también, o sea, una sevillana, ¿no? Y aquí se te quiere mucho, lo sabes. Sí, bueno, pero si yo me quiero... Aquí, donde quiera que vayas. Yo me quiero, de verdad, a todo el mundo. Qué bueno. O sea, es que lo primero que hago es, yo quizás no te pueda entender, porque tú pues tienes una cultura y unas creencias, pero el problema será que pienses que tu cultura y tus creencias es mejor que las mías. Bueno, de entrada yo te puedo decir que las mías no son mejor que las de nadie, ¿no? O sea, las creencias determinan mi forma de ver y entender el mundo, eso está clarísimo. En un estado de despertar avanzado, ¿podemos llegar a diluir o a tomar conciencia de todas nuestras creencias o de gran parte de ellas? Sí, de hecho creo que es nuestro camino. Sin necesidad de superponer otras. En el despertar, el camino es darte cuenta de tus creencias, sobre todo tus creencias limitantes, que hay muchas, ¿eh? Y son creencias que nos han sido introyectadas cuando éramos pequeños, ¿eh? Pero las potenciadoras, si la podemos llamar así, siguen siendo una ficción, sigue siendo dual. Todas las creencias tienen su potencia, pero tampoco son reales, o sea, en definitiva, la verdad que todos buscamos y que no podemos encontrarla, sencillamente es la que nos sostiene a todos. O sea, recuerdo un hecho bíblico que los apóstoles preguntaban a Jesús lo que era la verdad y él no contestaba, ¿no? La verdad nos posee. En el momento que le ponemos palabra ya... Yo sencillamente pienso que no tenemos conciencia para albergar todo lo que es todo ese poder, ¿no? Dar ese último salto al vacío libre de creencias, ¿no? Exacto. El abandonarte ahí. Tú puedes tener tus creencias y no pasa absolutamente nada, ¿no? Pero ten conciencia de ellas. Pero ten conciencia de ellas y sobre todo hay unas creencias limitantes que nos imponen desde muy pequeños, ¿no? Eso tiene que ser así, vigila a los hombres. O sea, eso está demostrado por la misma ciencia, ¿no? O sea, los estados emocionales de papá y mamá, cómo determinan nuestra percepción del mundo, lo que oyen, lo que el dinero no se coge de los árboles, hay que trabajar, los hombres son, las mujeres son, no sé qué. Esta vida no sé, sacrificio, hay que sacrificar, hay que sufrir, hay que trabajar duro, los que no trabajan son no sé qué, cállate, no digas, no pienses, vigila lo que dices. Al final tú sales por el mundo y sonríes. Terrible. O lloras, o sea, no sabes qué hacer, ¿no? O te juntas con los que opinan como tú y entonces formamos un congreso contra los otros, ¿no? Que es lo que se tiende a hacer, ¿no? Exacto. Y además solo escuchamos lo que confirma lo que yo pienso. Esta es otra. Y si escucho lo contrario es para darle. Eso exacto. ¿Podemos decir entonces que el viaje de estos 4 años, de la última vez que... Bueno, última vez no, pero sí de aquella vez que viniste a la Facultad de Psicología, el viaje de Enric o de la escuela de Enric, ha podido ser como el viaje de una... que has descrito antes, con un coche por esa Barcelona estructurada, su semáforo en rojo, todo correcto, todo limpio, a esa Nápoles o esa India, donde... La flexibilidad neurológica brutal. Donde hay... un verdadero orden dentro de ese caos. Exacto. Y hay un estado más de presencia absoluta. Es saber, primero es tomar plena conciencia de que donde estamos es porque tenemos que estar, que todo resuena, que todo es un reflejo de ti mismo, que evitar todo juicio, que repito, juicio condenatorio, juicio crítico, entender que en tu camino gustarás y molestarás, recordando al gran maestro Sativena, monje budista, que vivió creo que 300 años antes de Jesús, que decía, quien tiene un enemigo tiene un tesoro, que las dificultades son las que te hacen fuerte en el camino, nunca los caminos fáciles llevan lejos, es integrar, aprender, mejorar, uno, y sin querer cambiar
a nada ni a nadie. Porque además si lo cambio no me llevo el regalo. Exacto. O sea, el cambio que tanto anhelamos fuera tiene que ser un cambio interno. Interno. Es así. Creo que enseñamos a la gente a un equilibrio emocional, a entrar en un estado de coherencia emocional, de paz interior, lo que llamamos libertad emocional, entendiendo que las emociones, este impulso emocional, siempre se manifiesta cuando yo percibo las cosas y por tanto no lo tengo que refrenar. Mis emociones hablan de mí, por tanto, sean las que sean, hay que indagar esas emociones. Como los chivatos del cuadro del coche. Exacto. Y cómo esas emociones repercuten en mi estado físico. Si tapamos el cuadro, no es así como... es. Por tanto, no, yo no odio. No, claro, tú tienes emociones como todo el mundo. Estamos iluminados. Estamos iluminados, ¿no? Entonces, cuando empezamos a hacer eso, estamos aquí y enseñamos a vivir en nuestra vida. O sea, básicamente, el objetivo fundamental de la bienestar emocional actualmente es el desarrollo de la conciencia de la unidad dentro de la dualidad. Entendiendo que los opuestos están allí para dar sentido y para complementarse. Y por lo tanto, en la medida que yo voy comprendiendo que lo que tengo delante también habla de mí y lo voy integrando, entonces estoy elevando mi conciencia, mi vibración de conciencia. Ese es el despertar. Y cuando alguien me pregunta, bueno, cuando tomo conciencia y cuando comprendo, entonces, ¿qué? ¿Ya me curaré? ¿O ya mi mujer va a cambiar? ¿O mi marido cambiará? Y digo, no se ha entendido lo que estamos hablando. O sea, tú puedes tener tu síntoma físico, aumentar tu conciencia y seguir tu síntoma físico. Porque el síntoma físico, obviamente, está en relación con tu nivel de conciencia, tu nivel emocional, pero aquí hay muchos otros factores que influyen en ese síntoma físico. Factores genéticos, factores epigenéticos. Qué bueno. Y que sí que es cierto que la ciencia nos ha demostrado y nos ha explicado que si hacemos un cambio de percepción y un cambio, por tanto, emocional, hay un cambio biológico y, por ejemplo, Natalie San Mateo te llega a decir que si realmente cambias tus emociones, tus percepciones, se producen cambios en tu ADN. Bien, muy bien. Es doctora y tiene sus investigaciones y sus estudios. También a Bruce Litton y también el doctor Davidson nos hablan de que si cambiamos nuestras emociones debido a nuestro cambio de percepción, eso se refrendará en nuestra biología. Pero, ¿de qué manera se refrendará en nuestra biología? Esto no lo sabe, creo que nadie. Claro. Porque hay muchos factores que hay detrás de aquí. Eso que apuntas es muy bueno porque en mi inicio en bio no terminaba de ver eso y yo creo que es un tema importante para que lo oigan, de que somos un conglomerado de variables. De información. Que hay que tener en cuenta, voy a decir algo, tú me rectificas. No, por favor, Andrés, adelante. Tener en cuenta pues nuestra alimentación, nuestro estilo de vida, a lo que nos dedicamos. Todo. Y sobre todo, y muy importante, las emociones, las relaciones, porque son nuestra guía, nuestra forma de caminar en el mundo, de aprender y de despertar. Bueno, ¿no? De hecho, el doctor Bokaran, que tiene el libro ese, Las emociones ante cáncer, él es el primero que dice que la enfermedad es multifactorial, pero que las emociones, las emociones están en todas partes, ¿no? Yo tengo muchos amigos médicos que me dicen, hombre, yo siempre prefiero tener a un paciente que sea optimista, ¿no? Que me sea depresivo, ¿no? Y ahora voy a aprovechar yo para meter esta cuña. Sí. Yo cuando estudiaba, porque como que... Lo que hemos hablado antes de las polaridades, sí, ¿no? Sí. Se habla muy tajante desde el mundo académico y demás. Yo cuando estudiaba en la facultad, está visto y comprobado, demostrado científicamente, en una asignatura muy interesante que di, que las personalidades tipo A, sí, que son iracundos, sí, son de una serie de características, pues estas personas que tienen ese tipo, ese rasgo de personalidad, tienen más tendencia a enfermedades tan graves como, sí, el cáncer, y eso lo dicen en la facultad. Sí. ¿Vale? Y eso es muy simplista para mí, ¿eh? Hombre, por supuestísimo. Eso es muy simplista. Pero que quiero decir que las emociones, bueno, igual que hay demostrado que emociones positivas ayudan a enfermos. En fin, que yo creo que al final, muchas veces, casi todos decimos lo mismo y nos polarizamos en perder el tiempo, en vez de unir fuerza y tirar hacia el mismo lugar. Mira, nuestro objetivo fundamental es que la persona... A ver, vamos a parafrasear un poco a Albert Ellis, ¿no? Albert Ellis nos dice que hay un acontecimiento... Y ese acontecimiento tú lo vives de una forma determinada y yo lo vivo de otra forma determinada. Y eso crea unas consecuencias que pueden ser conductuales o cognitivas, ¿de acuerdo? Y mucha gente lo que quiere es cambiar los acontecimientos y eso muchas veces no pueden ser. Hay que cambiar las creencias. Y él habla de las creencias irracionales. Y yo pienso que cuando nosotros tomamos conciencia de nuestras creencias irracionales,
de nuestra formación, de nuestra programación inconsciente que hemos recibido. Empezamos a equilibrar eso, empezamos a comprender que mi papá y mi mamá no pudieron o no supieron hacerlo mejor, que además mi papá y mi mamá recibieron una información de los suyos y que si yo estoy viviendo o repitiendo las experiencias de mis ancestros, no es para sufrirlas, sino para que yo pueda darle otro nivel de vibración de conciencia y liberarme. O sea, mirar a mi mamá y a mi papá con otros ojos, y eso me dará a mí una paz y un equilibrio interior. No se trata de rechazar a papá o tal. Bueno, si papá hace ciertas cosas... Sí, hay que rechazarlo, pero desde la aceptación. Exacto, sin el juicio condenatorio, ¿no? Con la comprensión. Que es diferente. Y al final eso te va a llevar a un estado de paz interior, ¿no? Y te puedo asegurar, que eso sí que te puedo asegurar, si tú estás en equilibrio emocional, las cosas te van a venir de otra manera, ¿eh? Totalmente. Y la vibración es una vibración nueva que entra aquí. Exacto, además favorece tus tratamientos médicos, favorece todo. Yo siempre digo que de aquí nos tenemos que marchar todos de este mundo, por lo tanto... Seguro. Algo que se tiene que apagar, digo yo, ¿no? Normal. Y en uno puede ser una enfermedad, pero también hay muchas formas de morir o de dejar ese cuerpo, ¿no? Totalmente. El tránsito es algo muy, muy, muy importante. No somos cuerpo, no somos mente, somos conciencia. Somos conciencia que nos expresamos en el mundo dual a través de un cuerpo y de una mente. Si yo necesito percibir, necesito un instrumento para percibir, ¿no? Y es un instrumento que, bueno, el doctor Robert Lanza nos habla de que en realidad de la materia no puede surgir la mente, sino que es la conciencia y la vida que la que crea. Y Martin Rees, que es uno de los catedráticos y astrónomos del Reino Unido, nos habla de que existe todo el universo si no hay observador. Y por tanto, si no hay conciencia, si no hay observador, no tiene ningún sentido eso. ¿Y la cuántica, cuánto están dando por ahí de que somos vibración, realmente la materia? Max Planck llegó a decir que al final lo único que importa es la conciencia. Max Planck llegó a decir que él no estaba seguro que las leyes que rigen el mundo actual, la física, la matemática, vayan a regir el mundo de mañana. Tú dices, ¿mande? ¿Cómo? Él dice, porque lo que importa es la conciencia, lo cual nos está diciendo Max Planck, o se puede inducir, que mi nivel de conciencia determinará el mundo que veo, y el mundo que veo tendrá sus propias leyes y sus propias leyes matemáticas. ¿Podemos decir que estamos en pleno proceso de despertar, que estamos en el día en la época del fin de los tiempos, del ego, posiblemente? Obviamente, ahora yo te voy a dar mi percepción, y ahora me digo que la errónea va a ser, al menos en parte, ¿no? O mucho, no sé. A ver, cuando lo que realmente produce un cambio en la vida son las crisis. Totalmente. Si no hay crisis, no hay cambio. O sea, yo lo siento mucho en el mundo dual, eso ya lo dijo Einstein, creo. El camino es sufrimiento, ¿no? Sí, pero sufrimiento es una decisión. O sea, el dolor duele, eso lo dijo Buda. Pero si no resistimos... Es el sufrimiento. O sea, el dolor duele, sufrir es una lección. Totalmente. Eso es igual así. Que la felicidad. Exacto, el sufrimiento es una resistencia. Por lo tanto, fíjate que estamos viviendo en un mundo donde está como hay muchas crisis de valores y parece que todo se vaya a pegar un pedo, valga la expresión, ¡pum! Sí, ¿no? Sí. Bien está. Lo importante es cómo gestionamos todas esas crisis, ¿no? Entonces, pienso que estamos en un momento de toma de conciencia. Si yo tengo que hablar por mi propio feedback, obviamente el granito de arena que estoy aportando directo e indirectamente al mundo, pues me está hablando de ello, ¿no? También es cierto que cada uno lo percibe como quiere, pero eso también tiene que... Ese movimiento que se crea... Claro, no sé, yo creo que hace unos meses me hablaban de que mis videos habían superado los 30 millones de visionados, ¿no? A mí eso me lo llegan a contar y me quedo, bueno, tú que has fumado, ¿no? No, pero al final tampoco pienso yo que esté haciendo nada, sencillamente estoy compartiendo contigo. Sí. Mi forma de ver, yo me siento libre, porque estoy muy lejos, pero ¿no te lo puedes imaginar lo lejos que estoy de querer convencer yo a nadie? Sí, lo sé. Eso me permite a mí libertad emocional. O sea, si tú estás aquí y me preguntas... Por eso es más creíble todo lo que dices. Pero a mí me importa... Cuando alguien quiere convencerte de algo... De verdad, Andrés, que yo no quiero convencer a nadie. Lo sé. Eso, y si estoy aquí, yo te cuento y abro mi corazón y te cuento cómo lo percibo y te digo, bueno, eso es mi forma de ver el mundo, pero se ve que resuena y tampoco estoy diciendo nada que no haya estado dicho en antaño, que haya dicho Lao Tse o Confucio o Maestro Jesús o tantos maestros que ha habido, ¿no? O sea, no estamos diciendo nada. Y que hoy en día la física cuántica, que muchos físicos le llaman la física de la conciencia... Totalmente. Nos está refrendando exactamente lo mismo. Y el experimento del observador, se han hecho un montón de experimentos y todos funcionan. Por lo tanto, atención.
Y si Martin Rees, como te decía, que es una eminencia, te dice que lo importante es la conciencia, y que si cambiamos nuestra conciencia, cambiando nuestra percepción, vas a modificar tu universo. Totalmente. Tu universo y tu universo. Totalmente. Pero tú ya no vas a cambiar, no vas a ampliar la conciencia para cambiar a papá o para cambiar a mamá. Sencillamente vas a cambiar tu percepción y, por lo tanto, tu universo cambiará. Y hay que saber vivir, eso déjame aclararlo, sí, por favor, en la tensión de la incertidumbre. El gran error que cometemos en el mundo dual es la creencia en el control. Y esto es una ilusión. Eso da una falsa paz, una falsa tranquilidad. Voy a controlar. Tú no vas a controlar absolutamente nada. Yo no sé lo que va a pasar dentro de 2 minutos. Totalmente. Pero sí que yo sé que en la medida que yo sepa mantener la tensión de los opuestos, en la medida que yo me permite que esto exista, que el halago exista y la crítica exista, y en la medida que tome conciencia de que el uno no puede existir sin lo otro, en ese momento, y me estoy emocionando, en ese momento voy a crear un egregor, una situación, para que se manifieste, se necesitan esas dos polaridades. Totalmente. Y eso es algo que intento transmitir a la gente, y les digo, no me creáis. Porque eso no se puede creer, eso no se puede entender. Sería otra creencia. Exacto, no se puede si creer. Si se memoriza, sería exacto, otra creencia. Exacto, exacto. Es una experiencia. Totalmente. Y cuando vives esa experiencia, que puede ser un flash, totalmente, y que te puede durar un día o unas horas, no pasa nada. Sabes que esto es así. Y no sabes cómo lo has creado. Por lo tanto, no tienes porque el al control. Final hemos sido un canal para que exacto suceda. Exacto, se llama tener una visión, una percepción inocente, ¿no? O sea, la mirada del niño. La mirada del niño. De Jesucristo, volver a ser como niño. La gente no lo entendía, no, es la mirada inocente, la mirada que... tú ves a un niño español y un alemán y hablan diferente y se entiende. Y sin hablar, se miran y ya... No, aunque hablen alemán, se entienden, ¿no? Y se miran y se entienden. Porque los niños están tranquilos porque saben que no hay nada... Porque no temen el juicio nada, del otro. Nada. Claro, como ellos no enjuician. No hay juicio. Por lo tanto, se muestran y se enfadan y se riñen, claro, y se enfadan y se riñen, y al instante y ya se les pasa otra vez. A eso nosotros perdonamos, pero no olvidamos. Eso es importante. No olvidar es muy importante. Perdonar es el mejor de los casos. Claro, eso es el mejor de los casos, ¿no? Cuando el auténtico perdón es, por ejemplo, tú puedes perdonar a tu madre cuando comprendes que ella no lo supo hacer mejor. Eso es. Y punto. Cuando llega ese punto de amor. Y ya está. Estamos, y yo vamos a dejar el amor porque también está muy... Muy manido, sí. Compasión. Se llama compasión. Es un concepto muy budista, pero que me encanta, ¿no? Sí. La compasión es una ausencia de juicio y es un estado de comprensión. Y eso sí que es un amar al otro como a ti mismo, ¿no? Exacto. O sea, al final, a esa persona lo único que le puedo dar es las gracias. Porque, totalmente, primero, que porque ha sido un canal de vida. Totalmente. Luego yo me acercaré más o me acercaré menos. Porque, pues, por ejemplo, puede ser una persona que esté insultando constantemente, sí, o me quiera pegar, ¿no? Pero, no habrá un juicio condenatorio, ni muchísimo menos, ¿no? O sea, hay un estado que va por encima del querer, ¿no? Sino que es un estado de comprensión, totalmente, que te lleva a ese equilibrio. Como decía Jon Kabat-Zinn, nos dice que cuando aumentas tu conciencia, los cambios de tu vida vienen solos, ¿no? Totalmente. Y ese cambio de conciencia es el que enseñamos en Bien o la Emoción. Llevar a las personas a comprender que las experiencias de su vida son las mejores experiencias que podían tener en su vida. Totalmente. Y el doctor Davidson hace un estudio muy importante que nos enseña que coge dos grupos, uno de Boston, una barriada de Boston, y el otro de Harvard, tal y cual, hace un estudio que sigue durando, que lleva 75 años, llevan más de 2.000 personas, y al final, para saber cuál es el estado de felicidad, y al final acaba concluyendo, el estado de felicidad depende solamente de las relaciones interpersonales, de la cualidad, de las relaciones interpersonales. De la cualidad. Y punto. Y no de la cantidad, sino de la cualidad. El tipo de relaciones que tú tengas contigo mismo, con los demás, ese es el estado de felicidad. Porque han comprobado que no por las causas de mucho dinero o de mucha pobreza, al final las relaciones humanas, la cualidad de las relaciones humanas, es lo que nos lleva a ese estado de felicidad. Se llama un estudio de desarrollo de adultos, que es realmente, se pone en Google, son unos 20 minutos maravillosos. Antes de cerrar, recuérdame, si no ellos me lo recordarán, que recomiende unos cuantos de esos grandes libros que tú sí lees, ¿vale? Pero al final mejor. Vale. Yo te iba a confesar una cosa. Yo cuando vine a formarme contigo, que hice los 5 módulos, me quedó uno porque en aquel momento no había, y no sé si se ha hecho después. Yo la parte teórica de los libros, yo ya hacía así,
y la guardaba. Nunca fui un buen alumno. Pues yo creo que en ese sentido. Fuiste buen alumno en la medida que lo estaba haciendo. Pero quizá me adelanté al tiempo, porque a mí lo que me interesaba de Enric y de Bioneuromoción era la experiencia, claro. Ese nexo común a todas las enseñanzas, el curso de milagros, claro. Ese teletransportarme a mi interior, el resentir, que yo decía, aquí. Sí, de hecho, la formación que hacemos ahora es muy experiencial. Que no dejaba de ser maravillosa, sí. Pero que yo no buscaba, pero sí. Ni aquí ni donde quiera que he ido, ¿no? Y siempre me encantó eso. Y el último creo que fue en Barcelona, que sí. Ya había cambio, que sí, me dijiste, sí. Esto ya es que tal. Digo, ahora es cuando resueno pues más todavía. Pues si ahora vieras, ahora es, seguro, es básicamente, seguro. Básicamente sí. Experiencial. O sea, eso yo es. Puedo decir que estoy explicando constantemente es. Los conceptos con el alumno. O sea, genial. Pam, pam, porque al final la experiencia, o sea, no puede haber la experiencia de la experiencia. Solamente existe la experiencia. La experiencia. Y punto, ¿no? No puede haber un observador de una experiencia. Tú tienes que vivir la experiencia. Por eso cuando la gente dice, es que eso no me lo creo, dejo lo creo, digo, a mí me parece muy bien. Además, no solamente me parece muy bien. Es que no debe de creer. No, y además me dice, le digo, es que además me parece muy saludable que no creas. Claro, es que sí crees. Experimentalo. Eso es el único camino. Es el único camino. O sea, tú pones, lo dice un curso de milagros, ¿eh? Dice, tú no tienes por qué creerte los principios que pone un curso de milagros. El curso de milagros es de autoaplicación. O sea, tú aplica los principios y ponlos en práctica y mantente alerta. ¿A qué? Mantente alerta a cómo los viejos hábitos vuelven, a tus juicios, a cómo criticas, tal. Es que, además, en el momento que... se me iba. Las palabras realmente no nos interesan, ni memorizarlas ni aprenderlas, porque las palabras en realidad tú apuntas hacia un lugar. Que nos hace libre, igual que las palabras de otros grandes maestros, otras personas que andan por ahí repartiendo y compartiendo sus enseñanzas, a mí me valen las palabras que me llevan hacia un lugar dentro de mí. Claro, claro. Porque si me vale aquí, me alejan de mí. O sea, una frase de un maestro, de alguien, tiene que sacarte de tu paradigma. Correcto. Tienes que salir, si quieres entender desde tu comprensión, la gente dice, yo eso no lo entiendo. Bueno, cambia de paradigma. A ver, ¿qué te quieren decir? Es que realmente no hay que comprender, hay que integrar, ¿no? Fíjate que el maestro Jesús hablaba de parábolas. Es la única forma. Es la única forma. O sea, tú tienes que hacer un esfuerzo. O sea, para que yo te ayude a salirte de tus creencias... Hay que saltar. Tengo que ponerte en un estado cercano, pero no dentro, sino cercano para que tú puedas hacer el salto, ¿no? Totalmente. De eso se le llamaría el salto cuántico. Totalmente. O sea, cuando tú cambias tu vibración de conciencia, haces un salto de conciencia, por lo tanto, percibes diferente, resulta que tus relaciones cambian, algunas desaparecen, aparecen cosas nuevas, en definitiva, te das cuenta de que esto es como funciona el mundo dual, ¿no? Que tú eres el hacedor. No hay ningún hacedor al lado, ¿no? O sea, el dedo. Exacto, hay una potencialidad infinita que se manifiesta a través de ti y tú eres el filtro. En la medida que, por ejemplo, a mí la película Avatar me gusta mucho, porque hay unos cables, ¿no? Que esos cables pueden ser más gordos, más delgados, y es por ejemplo, está el árbol de los ancestros, ¿no? Que te conectas y ves la información, o si ves Lucy, que también ve los cables, también, ¿no? Entonces, estamos conectados constantemente con ese campo de conciencia unidad, que está muy bien explicado, y hay gente que tiene cables muy finos y hay gente que tiene unos cablotes así, ¿no? Bueno, los que tienen los cables así estarían más despiertos. Y están enchufando luz aquí. Pero en definitiva están aquí, ¿no? Y tienen que estar aquí, porque de alguna forma está clarísimo que si viene alguien a convencerte, tú de entrada puedes tener un rechazo. Pero si yo te cuento, como estoy contando ahora, con la tranquilidad de que lo único que estoy haciendo es compartir lo que yo estoy viviendo. Y hemos venido a buscarte, a oírte, además. Exacto. Tú no me has llamado para decir, mira, no, Andrés, yo no, que te yo voy a dar... Yo no he llamado yo hace, a nadie. A nadie, a nadie lo sé. Yo no llamo a nadie. Lo sé. Es la gente que se acerca a mí. Y entonces digo, bueno, que quede claro que es usted que ha venido a preguntarme y yo le voy a contestar lo buenamente que sepa. Pero ya le digo ahora que lo que estoy diciendo hoy... Igual mañana eso ha cambiado. Bueno, igual no, ya eso que seguro. Es que tenemos que permitirnos ese cambio. Eso te lo aseguro. Digo, pero yo esto digo, bueno, porque esto es la vida. Mira el viejo concepto, mantén tu palabra hasta la muerte, porque estamos en otro paradigma diferente. Tenemos que permitirnos sentir, vivir claro. Y que el jefe mande. Claro, yo estoy aquí,
Yo, la verdad, no sé muy bien lo que estoy haciendo. Me alegro, que me alegro. Porque si realmente centrase en lo que estoy haciendo, caería en la trampa del control y tal y cual. Yo, eso sí, lo que hago lo hago con todo mi corazón. Me entrego totalmente con lo que hago. No espero nada a cambio, en el sentido de no espero ni aplausos ni tal. Si me aplauden bien y si me critican, pues bienvenidos sean las críticas. Obviamente siempre están las críticas destructivas y las críticas constructivas, pero me es igual, a mí todas me parecen muy bien, ¿no? De hecho, quien me ha dado mucho más fuerza no han sido los aplausos, los parabienes, sino lo que hablábamos la crítica, ¿no? O sea, la crítica destroyer obviamente me ha hecho ver que estoy moviendo la sombra, que estoy moviendo conceptos, porque creo que fue Gandhi o un maestro de esos que dijo, primero se ríen de ti, luego te critican y luego te atacan. Dice, cuando te atacan ya has ganado, ¿no? O sea, que forma parte, o sea, fíjate ya que estamos hablando de sabiduría ancestral. Hay otro que dice, primero niegan lo que estás haciendo, no lo hagas, estás loco. Después te dicen, cuando empiezan a ver que aquello tiene forma, te dicen cómo tienes que hacerlo. Exacto. Y al final te dicen, ven, yo te lo dije. Te lo dije, exacto, ¿no? Pues más o menos es así, ¿no? Sí. O sea, sí. Al final no importa. Y yo, si me marchase mañana de este mundo, ¿qué podría ser? Con eso estoy diciendo que siento que tengo que hacer muchas cosas. Pero tienen la paz y la libertad de poder hablar así. Yo estoy, solamente puedo dar gracias. Gracias, solamente puedo dar gracias. Y he pasado de todos los colores. Ya lo manifestaste hace 4 años en la facultad, esas palabras. Yo solamente puedo dar gracias. Y siempre estoy dando gracias por la experiencia que estoy teniendo, ¿no? Y si he conseguido llevar un poco de tranquilidad y de paz interior, en definitiva, que la gente se encuentre un poquito mejor consigo misma y con los demás, pues bien. Y si alguna vez ha ocurrido lo contrario, pues no era mi intención. Es su lección de vida, exacto, y la nuestra, ¿no? Exacto. Al final, yo cuando doy un curso de milagros, les digo a la gente, yo os he llamado a que no. Claro. Si os molesto lo que os digo, pues os vayáis, no pasa absolutamente nada, que yo no me voy a enfadar, y lo entiendo, ¿eh? O sea, que no pasa absolutamente nada, ¿no? Y bueno, pues, pero quedaros con el aprendizaje. Totalmente. ¿Qué es lo que me molesta? Tal y cual. De hecho, esto es lo importante, ¿no? Mi mensaje es muy simple. Bueno, pienso que... Bueno, la sencillez esa... simple no diría yo, pero sencillo sí, y por eso para mí es bueno, porque un mensaje bueno tiene que ser sencillo. Si alguien dijo que las cosas que van bien para todo el mundo no pueden ser complicadas, ¿no? Las complicamos nosotros. Totalmente. De hecho, cuando alguien me dice eso es difícil, me está diciendo que estás poniendo resistencia, ¿no? Claro. ¿Qué es difícil? Yo os digo, ¿perdonar a los demás? ¿Qué es difícil? ¿Comprender que siempre te estás viendo a través de los demás? ¿Qué es difícil? ¿Que no quieres ver a los demás como tu espejo? ¿Qué es difícil? ¿Dejar de decir juicios? Bueno, pues sí, será difícil, pero no es difícil. Desde aquí siempre resultará difícil. Claro, no quieres cambiar. Eso es. Por lo tanto, si no quieres cambiar, eso te todo va a pejorar. Difícil. Pero al final, la vida no... Mirad, yo he visto gente que con mucha resistencia, etc. Y ahora tengo un amigo que ha pasado por una experiencia muy dura, de casi muerte, y cuando ha vuelto, es otra persona. Ha dicho que... Más él. Me ha dicho, oye, el mundo está loco. Digo, va bien. Dice, la gente es un individuo por los valores y tener dinero y tal y cual. Digo, esto no es así. Digo, no, no, ándale, se nota que vienes de otro estado de conciencia, ¿no? Totalmente. Pero eso no quiere decir que no estemos aquí y no utilicemos los medios de aquí. Faltaría más, ¿no? Pero... no como creyendo que si tengo 1.000 voy a ser más feliz que si tengo 2.000, ¿no? O que tengo 500, perdón, y que tengo que conseguir más. No, entonces somos un agujero negro. O sea, yo vivo, cada día me levanto y le digo al campo cuántico, digo, ahí me tienes, guíame. Al servicio. Y que sea lo que tenga que ser, ¿no? Estamos en Málaga y le ponemos todo nuestro corazón, nuestro cariño y tal. Dentro de nada me voy a ir a Cono Sur de tal. En 5 años que llevo moviéndome en eso, o 6, que creo que he atravesado el Atlántico más de 90 veces. ¿Qué año tan vertiginoso, ¿no? Sí, ha sido... Claro, a mí cuando me hablan de hace 2 años, me parece a mí que... Como, además, como vamos modificándonos tantos, sí, ¿no? Sí, sí. Ahora el instituto, ahora el Corbera Institute, Institute, porque lo que antes pone Institute, es otra historia. Sí. Si la gente entra en nuestro Facebook o no entra en nuestra web, se ve que somos eminentemente humanistas. Eso sí que es muy importante. Totalmente. Trabajamos para que las personas encuentren sus propios recursos. Humanista y humano. Demostramos que aquello que estamos diciendo, hay soportes que la física, la biología y la psicología y la filosofía y la metafísica
hace miles de años que se están diciendo, aunamos esto, creamos un método muy humanista que podemos utilizar en el día a día, siempre con la conciencia de que no estamos proyectando, que mi percepción es una interpretación, que lo que tengo delante es una oportunidad para conocerme a mí mismo, que es una especie de espejo, que si hay cosas que me gustan, pues están en mí, si me disgustan, están en mí, que tenemos que huir de la culpabilidad. De hecho, voy a hacer una conferencia sobre la adicción, sí, a la culpabilidad. Entra ahí si te apetece, porque... Es muy importante, porque yo siempre voy a decir algo, nacemos culpables. Y eso parece una tontería. Y más en, en esta cultura de por la por nacemos culpa, culpables. Por mi culpa, y mi moridísima culpa. Nacemos culpables. Si aplicamos lo que nos dice Nisa Carey en su libro La revolución epigenética, Nisa Carey, esa doctora, nos dice que los estados emocionales que tiene mamá los tres primeros meses de gestación pueden marcar toda la vida del hijo. Si hablamos de William Wout, que nos habla del momento semilla, un psicólogo del momento semilla, esas semillas que heredamos van a marcar nuestra vida cuando se dé el ambiente determinado. Si hablamos de Freud o hablamos de Jung, que Jung sobre todo nos habla de esos arquetipos, de esa información que hemos recibido en nuestros ancestros y que nuestro inconsciente colectivo, de hecho, tiene su propia dinámica y esos arquetipos que son universales se muestran. Si nosotros nos inmiscuyen, si nuestros padres creen, si nuestros abuelos creen, si nuestro inconsciente colectivo cree que nosotros nacimos culpables, nos han puesto el estigma del mal. Ahí sí que tenemos un mandato parental, ¡plaf! Pumba. A fuego. Y a partir de aquí, parece que si no te sientes culpable, parece que eres egoísta y mala persona. O mala persona. Cuando en realidad, como hablaremos, sí, la culpabilidad, y lo dicen los grandes maestros desde Séneca y tantos otros, el doctor Hawkins o Anthony de Melo en su libro Autoliberación Interior, nos dice que cuando te sientes culpable te estás matando. ¿Y cómo entramos en ese juego de además atraer a la persona que me haga sentir culpable para yo hacerle culpable a él? No, claro, porque al final, como me molesta tanto a mí, tengo que buscar culpables, ¿no? Y un curso de milagros te dice que cuando tú proyectas la culpabilidad queriéndola eliminar de ti, lo que estás haciendo es la estás alimentando. Totalmente. Porque hay una ley que es aquello que das es aquello que recibes. Totalmente. Y eso es tan claro. Eso es así de claro, ¿no? Pues estupendo, y esperamos. El jueves yo voy a ir a la charla junto con Rafa, Mónica. Sí. Y después las personas que nos estén viendo podrán ver el vídeo de tu conferencia. Exacto. En tu canal. Está colgado, de la culpa. Lo van a grabar, y todos, vale, con todos los vídeos que llevamos un montón. Exacto. También yo puedo recomiendo que hay vídeos que se llama Enrique Más Cerca, que hay un montón también ya. Pues venga, elige de tus vídeos, sí, para el proceso de despertar que apuntamos, bueno, ¿cuáles aconsejaría? Bueno, claro, esto es todo un proceso, ¿no? No sé, por ejemplo, el último que hemos dado, que venga, es sobre el tema de el síntoma, sí, como una oportunidad de conocerte a ti mismo, o sea, saber el significado del síntoma, por ejemplo, o saber gestionar las emociones, saber gestionar las relaciones, o sea, creencias conscientes también. Hay todos otro. Son nombres, son los títulos de los todo, sí, además, sí, o sea, a ver. Uno puede hacerlo desde atrás hacia adelante o hacia adelante hacia atrás, ¿no? También. Yo pienso que uno puede mirar las relaciones entre las parejas también. Hay vídeos cortitos de media hora que se llama Enrique Más Cerca, uh-huh, que trabajamos todas esas preguntas que la, vale, gente, ¿no? Las relaciones, lo que es la sombra, en fin. Qué bueno. Ese que vamos a hacer, el de la culpabilidad. Hay muchos vídeos. Yo no te diría cuál es el... Yo pienso que todos... ¿Sabes qué diría yo? Que la gente se olvide... Que entre y coja el que... Y que le resuene, porque esto es como coger un libro, ¿no? Cojo y empiezo a mirar y... Hablando de los libros, esos... No sé, nada, cinco, te voy a decir unos cuantos. 10 libros que a ti... Mira, libros te importantes. Te han venido bien, te han acompañado en este camino, en este viaje. Obviamente voy a poner un curso de milagros, que porque... Creo que ya hará más de casi 25 años, se fue en el 93, por tanto, 25 años, más o menos. Tú estuviste teniendo grupos, concursos. Sí, de hecho, dice un curso de milagros que tú eres el alumno y los demás son los maestros, ya trabajando tu concepto espejo, bueno, ¿no? O sea, y que cuando uno decide aprender un curso de milagros, lo que tiene que hacer es enseñarlo. Y ahí se hace verdad de que cuando empezamos a compartir y a dar es cuando más aprendemos e integramos, ¿verdad? Sí, sí, es así. Yo, de hecho, he tenido experiencias en América,
de dar un curso de milagros delante de 1.200 personas o de 1.800 personas, que esto es algo que yo nunca me hubiese podido imaginar, ¿no? Pero también he tenido experiencias de dar el curso de milagros con 5 personas delante y lo he explicado igual, exactamente igual, ¿eh? Porque al final, yo siempre doy las gracias a los que tengo delante que me permitan que yo pueda hacer un curso de milagros, porque en definitiva el curso de milagros se aprende enseñándolo, ¿no? Totalmente. Ese, por ejemplo. Luego, los libros de Ken Wilber, ¿no? Por ejemplo, yo recomiendo La conciencia sin fronteras. Es un libro muy importante. Luego también hay ese libro de Bruce Lipton, que tiene la biología de la creencia, la biología de la transformación. Son libros que también muy importantes. Luego podríamos hablar, hay tantos libros que podría hablar, por ejemplo, también podríamos hablar de Nisa Carey, también de Nisa Carey habla de la revolución epigenética, ¿no? Qué bien que nombremos a mujeres también, ¿no? Sí, eso, y también de la autora Natalie San Mateo, que nos habla de cómo las emociones pueden cambiar nuestro ADN. Además, esa doctora también se está dedicando a esto, ¿no? La brillante quietud es un libro. Bueno, para leerse el libro La brillante quietud de ahora no me recuerdo su nombre, creo que se llama también David Carson o algo así, creo. La brillante quietud es un libro, yo creo que no he visto un libro más claro que este. Qué bueno. Tú sabes que lo estoy preguntando no para ellos, ¿no? para mí. La brillante quietud es un libro que ahora está leyendo mi mujer, y cuando lo empezó a leer hace unos años me decía, lo voy a dejar un poco más para adelante, y ahora ella se lo está leyendo y me está diciendo que realmente es muy importante. ¿Puedo leer un libro también? ¿Cómo se llama? David Casey. Ah, David Casey. Casey o Casey. Casey. Puedo poner un libro mío. Te iba a invitar a hacerlo, claro que, sí. Que, por ejemplo, El soñador del sueño, que me está enseñando, iba a decir, El soñador del sueño es un libro que, eso se ha sabido un poco de mis libros, que es un viaje, es el mito del héroe. Es un viaje extraordinario, que lo vemos en todas las películas, ¿no? Donde el héroe eres tú, que pasas por diferentes vicisitudes para llegar a encontrarte a ti mismo, y es un libro semi-verdad o semi-mentira, o sea, está pues bueno, como una ilusión, ¿no? Porque todo es una ilusión. Hay algunas experiencias mías, pero también las están pues puestas en una forma de historia, de relato, etc. Bueno, para hacer bastante más ameno de leer. Sí, para hacer más acompañar la historia. Es un poco un libro de aventuras, ¿no? Seguro. Pero que todo el mundo se puede sentir identificado desde el primer momento, ¿eh? No te pienses tú qué tal. Ese es un libro también interesante para leer, ¿no? Si uno quiere profundizar en el arte de desaprender, es muy importante, porque ya lo dice la palabra, el arte de desaprender, donde están todas esas bases teórico-científicas y filosóficas que sustentan nuestro método. Hay tantos libros que por ejemplo, el poder de la hora, de Eckhart Tolle. Para mí fue muy importante ese libro. Por ejemplo, Deepak Chopra tiene libros por la cura a la mente cuántica. Que afortunadamente contemporáneo habéis hoy día. Hay muchos, ¿no? O sea, no sé, yo tengo una estantería llena de libros y realmente siempre estoy leyendo libros interesantes. Pensaba que me iban a decir algún libro más, yo estaba dispuesto a escuchar, ¿no? Seguro que diría, ¡ay, no has dicho ese libro!, ¿no? Bueno, pero te he dicho libros. Mira que digo, yo cuando estoy dando las conferencias o las charlas, llego a decir un nombran muchísimo. Ese libro es interesante. Yo quiero dejar muy claro que de regalantes no cobro ninguno por decir todo eso. Bueno, sencillamente es un libro que yo he sentido, claro, que y que quiero compartir con los demás, ¿no? Dije, mira, por ejemplo, los libros de Ken Wilber son libros muy, muy interesantes en general, ¿no? De Bruce Lipton, ni que te vamos a hablar, ¿no? De Deepak Chopra, tres cuartos de lo mismo, ¿no? Ese que tenemos de La brillante quietud es un libro que aviso ahora, ¿eh? El libro de La brillante quietud se lo carga todo. Y ahora me olvidaba, ya me parecía que era importante, de David R. Hawkins, con sus maravillosos libros, mucho, El poder frente a la fuerza, El dejar ir, al final hay libros extraordinarios. Que al final todos ellos apuntan a la misma dirección, exacto. Son caminos
Hablando de la brillante actitud, me ha venido el doctor David Hawkins, porque realmente, con mucho cariño, se carga el ego espiritual. El ego espiritual es la gran trampa que todos tenemos, ¿no? Que hay un poquito de eso. De creer que si haces esto serás más espiritual y que si no lo haces no lo serás tanto. Esto, fíjate que al final siempre está en el juego de la culpa y en el juego de yo ser mejor que tú, ¿no? Entonces, claro, hay gente que se piensa que para iluminarse hay que subir a pirámides o bajar a profundidades o ir a montañas sagradas. Y yo siempre digo que el mejor maestro que tienes, Dios te lo ha puesto a tu lado y normalmente duermes con él. O sea, no hace falta que vayas muy lejos, ¿no? O sea, que al final... El alquimista no falla. Sí, el alquimista. O sea, da vuelta al mundo y vuelve a tu casa, ¿no? De Pablo Coelho, que también déjalo correr el libro este, ¿no? O sea, ¿qué te voy a decir? O sea, que la gente haga lo que quiera, que es libre de hacerlo, pero que no caiga en la trampa de creerse que aquello que está haciendo es especial, que es la última gran trampa que nos ha puesto el ego para seguir manteniéndonos en la creencia, en la separación. Y que no perdamos la conciencia de que todo lo que hacemos es sagrado. Es sagrado, todo es muy importante y todo tiene una razón de ser. Todo. Pues Enric, muchísimas gracias por este rato. He abusado un poco. No, yo lo he pasado muy bien. Pero he estado muy bien, ¿vale? No. Pues sí, yo creo que nosotros podemos proponer y después Dios dispone. Eso, el hombre propone y Dios dispone, exacto. Pero yo, gracias Andrés, gracias por la entrevista. Y bueno, por compartir ese buen rato, y muchísimas bueno, gracias. Ya sabes que, bueno, aquí estamos para lo que haga falta, ¿ok? Muchas gracias. Un abrazo. Sí, un abrazo. Bueno, campeón, nos vemos. Muchas gracias, Lee. Gracias. Un verdadero placer. Gracias.